Hola, qué tal nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos eh, esta será la aparición sorpresa que prepara el piloto asturiano Fernando Alonso en el mundo del cine y de la que tiene la culpa el legendario actor estadounidense Brad Pitt y bueno. Como sabemos, esta esperada película ambientada en el mundo de la Fórmula 1 va a ver la luz el año siguiente, o sea, para el verano europeo de 2025, luego de grabar las últimas escenas en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la temporada anterior salió a la luz el rodaje de una película ambientada en el... Eh, en la Fórmula 1, que contaría con nada menos que la participación del legendario actor Brad Pitt, y bueno, y cabe mencionar que yo ya le... Yo, nosotros ya vimos el teaser trailer hace... hace, hace algunos días atrás, y bueno, poco secreto se pudo mantener porque el rodaje eh, pretendió aprovechar precisamente la celebración del reciente Gran Premio de Gran Bretaña con el propósito de rodar escenas compartiendo espacio con el resto de la parrilla, y bueno. Aunque la retransmisión internacional intentó mantener a los protagonistas al margen, las imágenes eh, se cuentan por centenas, dejando la curiosa imagen de ver a Brad Pitt y Dempsey eh, Idris, eh, pilotos en este metraje posando durante los actos protocolarios junto al resto de los pilotos de la parrilla. Y bueno, eh, este año 1024 volvieron a repetir el escenario con el propósito finalizar, eh, de finalizar de con el propósito de finalizar la grabación de la escena restante, aprovechando la ocasión eh, para presentar su primer teaser trailer y anunciar la fecha de lanzamiento de esta cinta, que será el próximo día 27 de junio de 2025, o sea, del año siguiente. Y bueno, eh, dirigida por Joseph Kosinski y también, eh, también artífices artífice cintas como Top Gun Maverick, eh, oblivion otro Tron Legacy. La historia de un, de un, contará la historia de un piloto eh, profesional retirado que regresa come, como mentor de una nueva estrella emergente. Y bueno, esta, esta, esta cinta cuenta con grandes nombres como el ya mencionado Brad Pitt, pero, que también, pero también el del, español, ja, eh, del actor español Javier Bartem quien es propietario del conjunto ficticio AP APXGP sobre el, sobre el que se desarrolla esta acción, y bueno, desde el inicio se supo que el piloto británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton tendría participación en la película, eh, siendo uno de los productores ejecutivos, incluso se aseguró que el papel de, de Demson Aydis eh, estaba inspirado en gran parte de la vida de este, del piloto inglés tricampeón mundial o sea del piloto inglés, eh, septuple campeón mundial. Y bueno, ahora se sabe que el piloto asturiano Fernando Alonso tendrá participación en la película luego de confirmar que estuvo grabando un cameo en la que aparentemente era una escena de corralito a la zona donde los pilotos atienden a lo que es la prensa. Y bueno, como sabemos, el piloto español, oriundo de Oviedo, Asturias. Eh, confirmó que aunque estaba previsto que se grabase el, res el reciente día viernes, no pudo ser, así que se retrasó ligeramente, filmándose eh, finalmente luego de la sesión de clasificación, si bien admitía que todo fue bastante sencillo y que no había ensayado, por lo que Esperaba que saliese bien en la pantalla y bueno, al igual que con eh, Lewis Hamilton y Dempsey Aydis, eh, hay quien asocia al rol de Brad Pitt, el veterano piloto retirado que regresa al Gran Circo con la, fi como la figura de Fernando Alonso y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.